Muchas gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Hoy, 22 de abril del año 2019, inicio de semana, luego de una semana de vacaciones, donde según la vicepresidenta de la República, más de 3 millones de nicaragüenses se movilizaron a los diferentes sitios turísticos, actividades religiosas, así también como actividades tradicionales en nuestro país. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy importante como es los factores que inciden en el habla tardía de los infantes. Para ello hemos invitado a la licenciada María Lainez, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Pedro Altamirano, ubicado en el distrito número 5 de Managua. Bienvenida, licenciada, un gusto. Este es un problema que se presenta muy a menudo en los hogares de los nicaragüenses. ¿Cómo los padres pueden estar seguros de que los niños o las niñas tienen problemas o un retraso en el lenguaje, licenciada? Bueno, para empezar, cuando hay problemas de lenguaje en los niños a la temprana edad, es al primer año de vida, cuando el niño generalmente no hace señas, no dice papá, mamá, hace señas, por señas, él dice las cosas. Entonces ahí es donde los padres deben tener una alerta y llevarlos posteriormente a pediatría. Trabajamos con pediatría de la mano para que ellos nos refieran a los pacientes cuando los niños tienen ese problema del desarrollo del lenguaje. Posteriormente, ahí es donde nosotros venimos y hablamos con los padres. Casi siempre cuando pasa eso es antes y después de una mala alimentación. Uh-huh. Eso por una desnutrición durante el embarazo. Mala nutrición de la mujer embarazada. Correcto, porque tiene que alimentarse durante los primeros meses para un buen desarrollo del niño durante esté en el embarazo, durante el feto. Posteriormente, el apoyo emocional de la familia, el apoyo de parte de la pareja, y cuando el niño viene a nacer, y si el niño detectamos que tiene problemas de lenguaje, de los 2 a los 3 años, cuando el niño no puede pronunciar bien las palabras. Casi siempre los niños, la palabra, la letra R les cuesta pronunciar. Por ejemplo, a la edad del primer año de vida del niño o la niña, ¿cuántas palabras él tiene que decir? Y así ver si en realidad no está siguiendo su desarrollo normal. Bueno, diría del primer año, el niño tiene que decir por lo menos 10 palabras. Mamá, en el día, papá, leche, agua, chichi, pipí, sí, ajá, pupú. Que son palabras sencillas que los niños pueden pronunciar. Pero en el caso de los niños, por ejemplo, hay niños que en vez de decir la palabra, por ejemplo, dicen guaguau para referirse al perro, sí, miau para referirse al gato. Es correcto. Para ir allá. Que ese también es una evidencia de un problema de retraso en el lenguaje o es algo normal. Una pereza, como se pone. Mal diría yo a los 2 años y medio, 18 meses, pero ya cuando son 2, 3 años, ahí sí alerta a los padres, porque de los 3 a los 4 ya el niño no tiene que decir guau guau, sino que decir el perro, el gato, pronunciar la palabra, a qué animal se refiere. Ahí tienen un grado de responsabilidad los padres. Correcto. Cuando ven al niño que está diciendo este tipo de gestos, él tiene que decirle correctamente, no, se dice perro. En vez de guaguau se dice gato en vez de miau. En vez de miau. Pero casi siempre, no todos los padres somos así. Uh-huh. Hay padres de que sobreprotegen a los hijos. Ellos hablan por los hijos. Ellos no lo dejan que los niños desarrollen el lenguaje. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo un retardo. Cuando están mimados, dice usted. No, cuando hay sobreprotección. Uh-huh. Porque mimar, decir, mimarlo, ¿dónde está mi muchachito? ¿Dónde está mi niño? Uh-huh.
ya cuando tienen 4. Por ejemplo, si hay niñas que tienen 5 o 6 años y las miman demasiado, ellas no desarrollan bien su lenguaje. Entonces vienen los otros niños y le dicen, habla bien, que ya está grande. Entonces ahí cuando hay sobreprotección en los padres, no los dejan de que los niños desarrollen su lenguaje. Otros factores de los que el niño retrasan su trastorno del lenguaje es cuando la mamá durante el embarazo ingiere licor, drogas, alcohol. Eso tiene que afectar fundamentalmente, afecta eso. Y es donde ahí hay también malformaciones congénitas. Y viene el retraso en los niños. ¿A qué edad podemos decir, licenciada, que los niños ya deben hablar perfectamente bien? Aunque quizás algunas palabras no las puedan pronunciar, como usted dice, la R. Es un problema hasta para los adultos. Sí, está para los adultos también un problema. Pero ¿qué edad ellos pueden ya decir? A esta edad, 5, 4 años, tienen que decir perfectamente las palabras. Ya el niño ya de los 3 años ya puede pronunciar las palabras. Por ejemplo, casi siempre la R, como le decía anteriormente. Pero ya el niño puede pronunciar bien las palabras ya de los 3 años para adelante. Si hay algún problema, por ejemplo, de dislexia, que es el tartamudeo, eso se presenta más en los niños con síndrome de Down, que ellos no pueden pronunciar, no pueden hablar ellos por el problema que tienen de retraso mental, que es como le decía yo anteriormente. Ahora, ¿en qué consiste el retraso simple de lenguaje, licenciada? ¿Tiene que ver con una persona, con un niño, perdón, que no habla de un todo, o que sí habla algunas palabras, pero no las indicadas para su edad? ¿Eso tiene que ver el retraso simple de lenguaje? Por ejemplo, cuando hay un retraso de lenguaje, ya 6, 7 años, alerta. Ya empezamos a mandarlo con el neurólogo para hacerle un chequeo médico, a ver si hay una lesión cerebral en el cerebro, para ver, descartar. Okay. Ahora, ¿cómo podemos nosotros desde nuestros hogares también ayudar a que el niño hable mejor? Tiene que ver también, licenciada, por ejemplo, si en la casa solo hay un niño, no se relaciona con otro niño, incluso no sale de la casa, la mamá o el papá o la abuela que está a cargo no lo lleva al parque, no lo lleva a recrearse. Sí. ¿Eso también incide? Incide. Ejemplo, los niños que por ejemplo, los papás trabajando, quedan con una abuelita, no hay niños de la edad de eso. Entonces ahí donde nosotros recomendamos posteriormente de que ya el niño, cuando ya tiene 3 añitos, meterlo a un CDI para que el niño se relacione con los niños de su edad y empezar a intercambiar palabras, pronunciar palabras, haber conversación entre ellos para que él empiece a desarrollar bien su lenguaje. Porque si no hacemos eso, entonces viene el niño, se va retrasando más. Y al entrar al colegio, ya cuando llegan posteriormente, dice, mejor lo voy a meter al colegio hasta que tenga 5 añitos, a su tercer nivel. Entonces el niño viene y ya va, no quiere hablar, se aísla de los demás niños. Entonces él le cuesta un poquito, no es como cuando ya en primer nivel, que es los 3 años, para que él empiece a desarrollar. O sea, para los padres de familia que nos están viendo y tienen niños a la edad de 2, ya por ejemplo el próximo año que ya van a tener 3, es indispensable que ellos lo metan. Es recomendable meterlos a un CDI en primer nivel, y si pues no hay, entonces el padre tiene que dedicarle de 1 a 2 horas con el niño en conversación, a enseñarle palabras, a decir papá, mamá, abuela, enseñarle palabras cortas, ya, y buscarle juguetes didáctico, donde él empiece a desarrollar y también conocer los colores, los números, para que él ya vaya buscando cómo ir entendiendo y saberse los colores. El habla tardía en los niños y en las niñas, licenciada, tiene que ver también con algo hereditario, y eso comúnmente lo hacen los padres de familia, lo refieren. Ah, sí, es que él es haragán en hablar porque mi hijo, el tío, también habló a las
hasta los 3 años hasta casi. Hasta los 3, 4 años. ¿Que es algo hereditario también el atraso del habla en los niños y en la niña? Cuando es hereditario, por ejemplo, se le decía hacer pruebas. Si es hereditario, hay niños cuando hay, como le digo, sobreprotección, los niños se vuelven haraganes al hablar. Uh-huh. Dice, ahí déjalo, hay que hable cuando él quiera. Entonces no es así. Entonces alerta, los padres tienen que buscar cómo dedicarles tiempo a los hijos para que ellos puedan desarrollar bien el lenguaje. El lenguaje y la voz son dos cosas fundamentales que van de la mano, los uh-huh. dos ellas. Ya, ahora también para cuando hay problemas de tardía del habla en los infantes, tiene que ver con un déficit auditivo. Un niño que tiene sordera, por ejemplo. Sí. Un niño que tiene el paladar hendido, como le dicen, comúnmente. Esos también son otros factores que inciden. Son otros factores que inciden en el trastorno del lenguaje. Uh-huh. Sí, entonces hay que llevarlos a chequeo médico, hay operaciones también. Hay el problema, como decía, auditivo, cuando el niño tal vez escucha. Dice la mamá, él pone el televisor a todo volumen y está a todo volumen y escucha los muñecos y yo tengo que bajárselo. Posteriormente viene el niño y le vuelve a subir el volumen. Entonces ahí es donde hay problemas auditivos en el niño y hay que llevarlo al médico. Hay otro caso también que dice la literatura, licenciada, que los conflictos en la familia, es decir, si un niño está viviendo violencia o hay frecuentemente pleitos entre padre y madre y el niño está en esa etapa de desarrollo, por ejemplo, 1 año, 1 año y medio, y está viendo todos esos pleitos también, ¿eso incide en la habla tardía del lenguaje? Casi siempre ellos quedan mudos, no quieren hablar, no quieren pronunciar las palabras, pero cuando hay violencia en el hogar, hay dos cosas: se vuelven agresivos los niños a decir palabras que no son debidas. Ellos pronuncian las cosas que ellos son una esponja, absorben lo que el adulto dice. Entonces los niños tiene que haber, cuando hay violencia en el hogar, hay que ponerle un alto a eso, porque los niños escuchan, oyen y ellos hacen todo eso. Y ahí es donde ha ido donde los niños retrasan su desarrollo del lenguaje. ¿Esta habla tardía en los infantes, licenciada, suele presentarse más en niños o en las niñas? ¿O es parejo en ambos sexos? Es parejo, en las niñas y en los niños. Tengo un caso de una niña de 4 años que la niña casi no pronuncia bien las palabras, pero ya vi que de la niña hay desnutrición, hay desnutrición, hay violencia en el hogar. Entonces yo mandé a citar al papá, pues, porque la mamá fue la que me lo llevó. Mire, la niña así, pero ya le hice todos los chequeos, tiene 4 años, pero la niña está desnutrida porque la mandé a nutrición y mandé a llamar al papá. Porque una niña de 4 años no es para que esté pesando 20, 25 libras. O sea, la niña casi no pronuncia las palabras. En el caso de los niños prematuros, ¿también suele presentarse este retraso en el lenguaje, licenciada? Niños que nacieron antes de tiempo, pues. Tenían predispuesto a nacer 2 meses después, pero nacieron antes por la voluntad de Dios. O por algún problema que tuvo la madre en el embarazo. Hay niños que no, hay niños que ahí no casi siempre salen. No es un factor determinante. No es un factor determinante para el retraso del lenguaje. Uh-huh. Ahora, ¿cómo podemos nosotros estimular a los niños de edad de 1 año, de 2 años, para que ellos puedan desarrollar bien el lenguaje y no puedan tener este problema? Bueno, recomendaciones para los padres es dedicarles tiempo a los niños, conversar con los niños, llevarlos a recrearse en cualquiera de los lugares para que se relacionen con niños de su edad, para que ellos desarrollen mejor su lenguaje, el habla, para que ellos traten de buscar la manera de cómo intercambiar palabras. Ok, licenciada, le agradecemos por su tiempo. Ya creo que tenemos poco tiempo y se nos hace tarde. Gracias. Le agradecemos también a usted, amigos televidentes, por su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a las 3 de la tarde para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir
también es salud.